Bueno, tenemos Curum, vamos a dar inicio a la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor presidente, vamos a dar la, la cuenta del, del secretario. Eh, se ha dado inicio al conocimiento de la ley de presupuesto, nuestra subcomisión. Este proyecto de ley tiene asignado el boletín número 15.383-05 y en lo que concierne a nuestra subcomisión comenzamos con partida 24, Ministerio de Energía, a la cual fueron invitados, el señor ministro, el señor subsecretario, los diversos jefes de servicio que están en este minuto ingresando a la sala, señor presidente. Okay. Eh, eh. Autoricemos obviamente el ingreso de los jefes de servicio para que podamos partir junto con ellos esta sesión de trabajo. ¿Cómo están? Bienvenidos, les, damos, les ofrecemos asiento y... Acá también hay otro. Ahí está. Secretario, ¿qué tenemos para que partamos la sesión? Eh, en carpeta nos han acompañado el proyecto de ley para el ministerio y la y el resumen de la partida no es cierto eso es lo que nos han hecho llegar del ministerio y nos acompañan no no el papelito de los invitados bueno sí 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 el señor ministro eh, don Diego Pardo, perdón si lo no, pronuncio si mal el subsecretario don Julio Maturana el superintendente de electricidad y combustible don Mariano Corral, el secretario ejecutivo de Comisión Nacional de Energía don Marco Mancilla y el director ejecutivo de Comisión Chilena de Energía Nuclear don Luis Huerta eso es presidente para comenzar la exposición de los... gracias secretario yo creo que lo yo creo que deberíamos partir con la exposición del ministro sobre el, la ley de presupuesto Posteriormente, le podemos dar o sea, un espacio al eh, encargado de Hacienda del Senado para que a lo mejor pueda hacer algunas comparaciones con presupuestos anteriores, alguna opinión de, de, del presupuesto y posteriormente las consultas y los planteamientos de los parlamentarios integrantes de la Comisión. ¿Le parece? Ministro, tiene la palabra. Señor presidente, por su intermedio, eh, bueno, muchas gracias por el, la invitación. Eh, nuestra idea era dividirnos la presentación. Eh, Como observa, lo tengan planificado. Perfecto. Eh, yo voy a eh, referirme, no sé si tenemos la presentación, si quieren verla, eh, okay. si podemos proyectarla. Si se puede, se si hace en un tiempo razonable, porque tenemos aquí en físico lo mismo, ¿no? No. Ah, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Esta es nuestra presentación. ¿Está en chino? Sí, fue enviada. Veamos Yo puedo, si quieres. Ya, yeah, yeah. <laughs> hay más. la nuestra, y nosotros compartimos esto. Sí, sí, sí. ¿Hay más? ¿Venimas? Sí sí sí. sí, sí, sí. Ya. Eh, Perfecto. ¿La paso yo de aquí? Entonces? Ah, ok, perfecto. Ya. Bueno, algunos. Eh, primero una revisión como del, del contexto institucional. Eh, la misión del Ministerio de Energía eh, dice relación con contribuir, por cierto, al bienestar de las personas. Eh, ...con el desarrollo de una matriz energética limpia, segura y resiliente... Eh, ...esto en conjunto con las comunidades, el medio ambiente y los territorios... ...y, digamos, haciéndose cargo también del acceso equitativo a la energía... ...y de calidad, bueno, y a precios justos. Eh, en el marco de un nuevo modelo de desarrollo... ...que apunta a la transición energética justa... ...y fomentando la participación ciudadana incidente y descentralizada en el ámbito local, regional y nacional. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas, principios y ejes eh, que orientan el, el, nuestra eh, la, la partida presupuestaria que, en, en definitiva, lo que hace es desarrollar el programa de gobierno? Eh, hay una perspectiva transversal de feminismo, transición ecológica, descentralización y garantía del trabajo decente, en particular eh, en la partida presupuestaria de energía. Eh, Está más o sea, Por cierto, el 2 es el que más está presente y subsidiariamente el 3 y el 4, eh, en cierta medida también el 1. Los principios transversales en la agenda eh, de energía son el enfoque de derechos humanos, la transición socioeconómica, socioecológica justa, orientada al cambio climático, eh, la descentralización y armonía territorial, la eficiencia energética y la educación e información ciudadana. Eh, y finalmente eh, hay un eje estratégico en la, en la agenda de energía 22, 20, o sea 20, 22, 26, eh, donde de alguna manera eh, replica eh, la agenda de energía. Aquí debería decir 2050 en el, en el segundo eje y en el, y en el, y en el tercero debería decir 2026, pero bueno. Eh. Hay una superposición, o sea hay una diferencia entre lo que es la agenda de mediano plazo y la agenda, digamos, de más corto plazo de la eh, de la Parte. ¿Cómo, ¿Cómo lo han tratado aquí? Tengo cuidado bien? con ese juego que me así trató mal la semana pasada. <laughs> lo tengo anotado en la caja la pistola. Oiga, ¿tienes que cuidado ¿A, qué? a las anotaciones? ¿qué? No, sí, a la las notas. está anotado. Solamente <laughs> un, un, un consejo. Sí. Tenemos tiempo acotado. En sí, 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 general, vamos, a, cal, a la comisión le interesa más sí, bien vamos. ir a los números. Sí. Vamos rápido. Entendemos la, la planificación, vamos. los ejes, todo, pero. Vamos a los números, ¿cómo ve usted el nuevo presupuesto? ¿Cuánto sí, se incrementa? ¿Qué ejes sí. son los que se fortalecen? Vamos, Ahí... vamos rápido, o sea, hay una hay hay algo que es importante tener en cuenta en las diferencias que hay de alguna manera entre los objetivos de mediano plazo y de corto plazo del, del, del del Ministerio de Energía y lo que tiene que ver un poco con la relación con los combustibles fósiles, que eso es algo que se va a ver, digamos, eh, después en las partidas presupuestarias, y que de alguna manera cuál es la función que cumplen los combustibles fósiles en el, en el contexto de, una, de un proceso de descarbonización, que en definitiva lo que hacen es entregarle seguridad y suficiencia al sistema. ¿sí? Entonces. Eh, por un lado, uno ve que hay eh, una. en la agenda de corto plazo hay una especie de promoción de, en la relación con los combustibles fósiles y la, la de mediano plazo de abandono de los combustibles. La, la relación que hay entre esas dos cosas es que el, lo, los combustibles fósiles tienen una función de entregar suficiencia y respaldo al, al, al sistema. Eh, si nos movemos más rápidamente, voy a... Eh, siguiendo el, 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 la recomendación del presidente, irnos hasta la principal innovación programática que nosotros tenemos es precisamente esta, que es esta partida de desarrollo productivo sostenible. ¿cierto? Eh, el subsecretario va a explicar bien cuáles son los cambios porcentuales, pero lo que ustedes van a observar es que pareciera haber un, un, un decrecimiento en muchas partidas presupuestarias y un gran crecimiento en una. ¿cierto? Un, más de un 400% de crecimiento en nota. Eso tiene que ver con que hemos traspasado muchas eh, partidas presupuestarias que tenían una finalidad más bien genérica o que habían sido utilizadas para la transición energética sin que tuvieran explícitamente esa finalidad y que, y que por lo tanto, tenían mecanismos de eh, evaluación de la eficacia presupuestaria no eh, tan efectivos como los que quisiéramos tenerla. Entonces, Todas estas partidas presupuestarias las hemos agregado en, 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 una, digamos, en esta nueva que es esta que está aquí. se fijan, esta que está aquí. La transición energética justa, ¿cierto? Que esta, esta que crece más de un 400%. Eh, parte de, eh, digamos, esta... Eh, de esta partida presupuestaria tiene que ver con un trabajo conjunto que estamos haciendo junto con los ministerios de ciencia, de economía eh, y de minería en cuanto a eh, realizar un trabajo eh, presupuestario y programático conjunto, del, del cual nosotros nos llevamos una parte y el resto, digamos, será expuesto por los eh, correspondientes eh, ministerios. Eh, y eso está, digamos, eh, en la siguiente partida presupuestaria. Eh, en definitiva, lo que hemos hecho, eh, y le voy a, digamos, dar la palabra al, al, al subsecretario para que, eh, para que explique precisamente los números, es consolidar gran parte de nuestros programas. Que estaban dispersos en una multitud de, de finalidades. De alguna manera el, el Ministerio de Energía tenía una, una finalidad bastante, un poco más dispersa. Y lo que hemos hecho es to, agruparlos todos en la transición energética, que es una sola visión, que es la principal función que tiene hoy día, o sea, que, que entendemos la principal función programática que tiene el Ministerio de Energía es apoyar en esta transición energética. Y por lo tanto lo que hemos hecho fue, es consolidar todas estas distintas partidas presupuestarias que decrecen, como por ejemplo la de la Subsecretaría de Energía, decrece eh, porque toda la labor normativa que va, que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Energía va a estar dentro de la partida presupuestaria de eh, transición justa. La idea de lo que ganamos con esto es tener eh, partidas presupuestarias que en, en el neto crecen, crecen cerca de un 7%, un poquito más que la media eh, del resto eh, de los ministerios. Eh, lo que ganamos con esto es tener mejores mecanismos de eh, evaluación de la ejecución presupuestaria y de la calidad de nuestros programas y una orientación más clara eh, en términos de digamos, alinear lo que es la misión institucional del Ministerio con eh, el, digamos, el, 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 la contracara presupuestaria que tiene esa misión institucional. Gracias, ministro. También va, vamos a pasar ahí un aviso para que sepamos el procedimiento. Vamos, estamos en la etapa preliminar de introducción del ministro subsecretario. Posteriormente va, va a intervenir unos minutos Rubén Catalán, que es analista de la Oficina de Presupuestos del Senado, para ver ejecución presupuestaria. También es importante ver cómo estamos terminando el año y algunas comparaciones desde el análisis del Congreso. Y después nos vamos a ir... Eh, por capítulo y programa eventualmente analizando cada uno de ellos y procediendo a las votaciones respectivas. ¿Mm? ¿Estamos? Clarísimo. Eh, ¿Estamos citados para para ver ley de presupuesto? Las resoluciones de la comisión, presidente, estamos citados para conocer y estudiar la partida y si es de resolución de los señores. Votar, miembros, si lo podemos votar, si no hay problema, se vota. No, perdón, no, no. yo no es por apurar, pero tenemos, la verdad es que tenemos art en el mob y en agricultura, y por eso. La comisión hasta el siete de la subcomisión hasta el 7 de noviembre, perdón, diputado, eh, senador Núñez. Gracias. Sí, mira, yo lo que quería proponer es lo siguiente, o sea, podemos ¿Se escuchar se hacer, to, se hacer, tomando la experiencia de otra Sí. De él, no sí. Senador Sandoval, tomando la experiencia de otras comisiones eh, lo mejor primero es escucharlo, hacer todas las dudas, las preguntas y generalmente ahí uno va viendo el nivel de consenso. A veces, donde hay un presupuesto que el Ministerio tenemos muchas dudas, para ser franco, se ha pateado completo. Yo acuerdo mucho el caso más emblemático de transporte, pero en otros casos, a veces estamos con dudas en una partida, entonces aprobamos en general y queda solo pendiente esa partida. Yo pediría un mecanismo flexible porque, si bien es cierto que tenemos harto tiempo, eh, también es cierto que no es malo que aquellas cosas en las cuales hay consenso, hay acuerdo y no hay duda, las podamos ir despachando para poder concentrarnos en lo que puede resultar más polémico. Yo siempre digo que esta comisión, los ministros que más sufren con nosotros son los de transporte y las ministras de transporte, porque ahí es donde tenemos grandes dudas y, y tenemos harta experiencia en ese tema. Eso. Señor presidente. No, ¿cómo? perdón, eh, solamente para hacerlo tranquilidad para todos. O sea, evidentemente que si tenemos alguna duda o tenemos alguna situación que hay que tomar un tiempo adicional, lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. Yo planteo el escenario principalmente en el cual ya tengamos absolutamente todo claro, que exista consenso, poder avanzar y despejando, dejarlo pendiente para otra sesión, más allá de que en algún momento obviamente respondida las dudas, si estas persisten vamos a tener que proceder obviamente a la votación. Senador Sandoval. Yo le sugiero otro procedimiento operativo eh, eh, darle, para darle la mayor agilidad. Me da la impresión a mí que me parece bien que se exponga hoy día todos los detalles relativos al programa, pero nosotros tenemos análisis, ¿no es cierto? Que hace un análisis complementario de lo que está pasando en el contexto de la realidad de este tema, ¿no es cierto? Y haremos todas las observaciones relativas a este tema. Y yo, les sugiero, hecho eso, hagamos la presentación hoy día y, por ejemplo. La sesión X, segunda, que se tome, que va a analizar otra partida, los primeros diez minutos solamente para someter a votación y se acaba el asunto. Solamente nos permite dar tiempo en el entremedio para hacer los análisis de, de detalle, porque energía, tenemos diversidad de puntos ¿verdad? que pueden ser interesantes. Solamente eso, con la misma operatividad y podemos realizar eso y nos daría un pequeño <laughs> margen de tiempo. Para no decir sobre una información que recién estamos recibiendo. Ok, no, yo no tengo inconveniente. De nuevo, volvamos a plantear el mismo punto. Si sí, hay acuerdo, si ustedes, senador, diputados, senadores, están todos de acuerdo, en, por ejemplo, en alguna partida que no hay ninguna duda, que no tiene ninguna novedad, digamos, porque hay algunas que obviamente hay que tenerse. A analizar, otras son prácticamente similares, a lo mejor podemos despejarlas para poder dejar solamente pendiente lo que exista duda. Si no existe esa, si existe duda en todo, lo dejaremos como alternativa la planteada por usted poder partir en la próxima sesión para las votaciones de las partidas respectivas. sí, si no hay inconveniente conveniente. Tenemos tiempo, pero también no queremos estar a último minuto corriendo con, con algunos ministerios que son los que tienen mayor nivel de inversión. Secretario. Con su venia, señor Presidente, también en, en ocasión anterior, incluso en, el, en el, el año pasado, en esta misma partida, también existe que cuando no se alcanza un suficiente acuerdo, no se vota y se deja pendiente para la comisión, para que sea considerada una Comisión mixta ampliada. También también se ha utilizado ese mecanismo en esta misma partida el año pasado cuando. Mira, yo, yo entiendo que, que este tema no, no es que enredarse, pero yo solo quiero recordar algo. Entiendo la idea, pero eso implicaría que vamos a pedirle a todo el equipo del Ministerio que se relaje un segundo día al Valparaíso. Entonces, yo lo entiendo, pero yo no, no me cerraría la opción de que si tenemos... Sí, no, claro, pero es que para los ministerios es importante hacer el esfuerzo. Entonces, si tenemos acuerdo en el punto y no hay objeciones, yo no me cerraría a votarlo. Ahora, no, no sé si este es el punto de mejor avancemos, pero... Hay o sea, distintas experiencias. Habiendo puntos de diferencia, igual el Ministerio va a tener que volver, ¿ah? por, o por una votación o por, o por diez, digamos. Así que tampoco es complicado. Yo diga, vamos viendo. No, lo, sí. Lo no yo manera. creo que la propuesta es súper óptima, no hay ningún Para. problema, veamos lo que podemos resolver, porque a lo mejor hay una partida y algún capítulo que eventualmente no tenga ninguna novedad y que por lo tanto pueda caminar y dejar, obviamente, concentrado en donde existen los cambios sustanciales. ¿Les parece? Y dejamos para la eh, sesión siguiente eventualmente el espacio de tiempo para poder votar lo que, que pueda quedar pendiente. Lo que va a quedar pendiente. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, eh, tal como en la presentación que le... Eh, que cada uno tiene en sus carpetas. Voy a comenzar con el resumen del presupuesto que también está expresado ahí en la, en la pantalla. Eh, lo principal de esta lámina es que el crecimiento del de presupuesto, digamos, el aumento del presupuesto es de un 7,2%, que vamos a ir explicando en la medida que vayamos viendo las otras láminas. Y destacar, por supuesto, también lo que indicó el ministro. Nosotros, y tal, y tal vez la novedad más grande, creamos un nuevo programa en el ministerio que es el programa 06 de Transición energética justa y que precisamente tiene que ver con el programa de gobierno que, de, que, que se nos encomendó, ¿cierto?, avanzar hacia la carbono neutralidad, la descarbonización y por eso se, se hace esto. Pasamos a la siguiente lámina, bueno, esa que está ahí en realidad, eh, en la anterior, perdón, la anterior, esa, que tiene que ver con precisamente los programas. La anterior era solamente en subtítulo, esta tiene que ver con programas. Si analizamos esta. Esta partida, cierto, desagregada por cada uno de los de los programas y también eh, de los servicios relacionados con el Ministerio de Energía, vemos que la subsecretaría tiene un aumento del 8,1 mientras que la Comisión Nacional de Energía tiene, bueno, prácticamente se mantiene en lo mismo, junto también con la SEC, la, la Superintendencia se mantienen, y tenemos un crecimiento importante relacionado con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pueden ver ahí los porcentajes, ¿cierto?, eh, de por qué, tal como indicó el ministro, hay algunos que eh, disminuyen, pero esto tiene que ver con precisamente la creación del programa P06 de transición energética justa, que, como pueden ver, este año no existía y el año siguiente la propuesta es un poquito más de 12 mil millones cierto de pesos y por lo tanto eh, ese es el, el, el aumento digamos considerable relacionado con el presupuesto que tenemos de un año a otro. Si vamos a, ahora sí, a la siguiente lámina, a las líneas programáticas en específicas, o sea, los programas que, que tenemos del Ministerio de Energía, podemos ver tal como les indiqué, que eh, lo relacionado con la SEC, la CNE, ¿cierto?, prácticamente se mantiene, lo relacionado con la SECEN hay un aumento del 14,7%. Que acá eh, lo podemos comentar también más adelante, pero está relacionado también con, por ejemplo, la mantención del reactor nuclear, entre otras cosas, que son cuestiones que tienen que realizarse para el funcionamiento, digamos fundamental de todas las labores que hace la Sechen. Por otro lado, tenemos los programas, que hay algunos programas que, como pueden ver, disminuyen, por ejemplo, energización rural y social o energías renovables no convencionales, porque tienen una reconversión hacia este programa de transición energética justa, que es el que tiene, digamos, el gran, el gran aumento. Por otro lado, tenemos eh, el presupuesto que todos los años va hacia ENAP, que también tiene un, un pequeño ajuste. Y el total, ¿cierto? Entonces, de las partidas es un crecimiento del 7,2%. En donde en este programa de transición energética justa se incluye, ¿cierto? Este gran aumento relacionado con este nuevo modelo de desarrollo o como hemos llamado el desarrollo productivo sostenible, que es, un, es, un, es uno de los principios ¿cierto? del gobierno avanzar en esto y que no solamente eh, relaciona al tema energético, sino que después también en otras discusiones van a ver cómo también relaciona a economía, a ciencias, entre, entre otros. En la, siguiente, en la siguiente lámina, si esto lo miramos ahora desde otra perspectiva el ministerio de energía lanzó una agenda de energía que es, son los, digamos, los objetivos y las metas de estos próximos cuatro años de gobierno en el ámbito energético. por eso se llama agenda energía 2022-2026. si el presupuesto lo eh, adecuamos a los, a los ejes de esta agenda de energía, podemos ver cuál es la desagregación de acuerdo a estos, estos objetivos o metas de estos próximos Cuatro años. Este es solo un ejercicio, digamos, para tener en cuenta, en, por decirlo de alguna manera, en dónde se están poniendo los recursos, en donde, por supuesto, sacamos, por ejemplo, el subtítulo 21 relacionado con remuneraciones u otro tipo de cosas, etcétera, para que puedan tener claridad respecto a que el, la mayor cantidad de presupuesto se va a lo que hoy día llamamos transición justa y desarrollo de infraestructura energética sustentable. También, por supuesto, innovación y crecimiento económico inclusivo, a empoderamiento y de democratización energética, entre otras, entre otras partidas importantes. Si vamos a la, a la siguiente lámina, y aquí ya comenzamos a ver el detalle de cada uno de los programas, si comenzamos con el programa 1 de la Subsecretaría de Energía, que es digamos el, el programa base que tienen, todo lo, que tienen todas las subsecretarías, vemos una disminución del 3,5%. Ahora, ¿a qué se debe principalmente esto? Tiene que ver con la disminución del subtítulo 21, que básicamente muchos de los profesionales que se desarrollan en el programa 01 pasan al programa 06 para desarrollar, cierto, las actividades relacionadas con temas como, por ejemplo, hidrógeno verde, electromovilidad, eh, por ejemplo, temas relacionados con energías renovables no convencionales, etcétera, que son parte de esta, esta transición, cierto, socioecológica justa. Lo que estamos haciendo, básicamente, con el presupuesto también es, es realizar un... Perdón, subsecretario, ahí no entendí... ¿Este personal pasa dónde? ¿Pasa al interior del, del ministerio? ¿En, en otros programas? Exactamente, es... pasa al programa, pasa al programa P06. Yeah. Okay. Porque, por ejemplo. Um... Antes, tal vez como no estaba ordenado, teníamos un programa de hidrógeno verde en el P-01. Ahora el programa de hidrógeno verde está en el P06, que está relacionado con la transición, eh, con la transición energética, y por lo tanto todas las personas que están, digamos, relacionadas con ese programa tienen que estar también en ese programa P06. Básicamente todas las, eh, las otras partidas del programa. Eh, del programa 01 se mantienen relativamente digamos estables y no hay mucho, muchos cambios digamos en lo que corresponde a este año versus el próximo versus el próximo año. Si vamos a la siguiente, bueno en la siguiente lámina eh, hay algunos comentarios relacionados, como por ejemplo el aporte compensatorio de Nap, que eso se mantiene un año a otro, aumenta, cierto, un, un poco por, eh, digamos, el aumento de todos los años eh, y un poco la inflación, cierto. Además de los otros hitos importantes de esta partida que acabamos de revisar, tienen que ver con la continuidad operacional, lo, las tecnologías de la información entre otras cosas y presupuestos relacionados con los estudios de franjas, que son los estudios que se hacen para la expansión de las redes de transmisión. Básicamente, el programa 01 se mantiene muy similar a lo que, a lo que tenemos este, este año. Si vamos al programa 03, no existe programa 02, por si es que se lo, se lo consultan, es un programa que se continúa hace mucho tiempo atrás. Si vamos al programa P03, aquí tenemos una, eh, una diferencia importante de presupuesto en el sentido de la baja, precisamente también por lo mismo, porque varios de los programas, por ejemplo, si vamos a la, al subtítulo 24, ítem 3, a la asignación 003, eh, perdón, eh, 007, el programa... Del impulso al hidrógeno verde que estaba en este programa 03 pasa al programa 06 y por lo tanto 2.000 millones de pesos que este año teníamos asignados a ese programa, el próximo año no están en este programa, sino que están en el P06, y por lo tanto hay una variación de todo el monto. Similar sucede con las otras, eh, digamos, con las otras partidas, y por lo mismo también tenemos esta diferencia de un 43%. Si se fijan en la última línea, principalmente, ¿cierto? El presupuesto destinado a hidrógeno verde es prácticamente toda la variación que tenemos en el programa eh, 03. El resto se mantiene bastante igual. Ahora, las cosas que quedan en el P03 y que son hitos eh, relevantes, digamos, para nuestra administración para el próximo año, si podemos poner la siguiente lámina, tienen que ver con programas que hoy día se están realizando, como por ejemplo por la energía Tupime, que es básicamente un programa en donde eh, se fomenta las energías renovables y la eficiencia energética. en en pymes, también eh, la continuidad del apoyo y el monitoreo a la meta de gobierno de 500 mega de generación distribuida al 2026, el fomento de energías renovables en general, nuestras plataformas también que hoy día existen de exploradores de energías renovables, convenios relacionados con otras instituciones como por ejemplo con la, eh, con por ejemplo el tema de riego, con temas de geotermia, entre otras cosas, salvo entonces por... Esta partida ¿cierto? de hidrógeno verde que se traslada al P06, el programa del P03 se mantiene prácticamente muy similar a lo que tenemos este año. Si vamos al programa P04 relacionado con energización rural y social, también vemos una diferencia y que corresponde también a movimientos que se hacen ¿cierto? hacia eh, el hacia el al P06 también. Aunque por la naturaleza de este programa... La mayoría de las cosas quedan en, este, quedan en este programa y no se trasladan al P06. Lo que se traslada al P06 son algunas cuestiones puntuales relacionadas con transición que estaban principalmente en los temas de energización rural. Y, y ahí entonces la diferencia de un 16%. Los hitos más relevantes de este programa, el 04, están relacionados con el Fondo de Acceso a la Energía, que es un presupuesto que tiene que ver con fomentar las energías renovables, la eficiencia energética, entre otras cosas, en comunidades, eh, ya sea rurales o urbanas, en distintas regiones del, del país. Además de un programa de escuelas rurales, que es un programa que comenzamos este año, que este año comenzamos con alrededor de 60 escuelas en la región de la Araucanía y en la región de Coquimbo, en donde estamos haciendo mejoramiento energético a escuelas rurales de, esa, de estas dos regiones y el próximo año esperamos hacer una cantidad similar de escuelas también en otras regiones del de país. Si seguimos en el siguiente programa, el programa 05, que es el plan de acción de eficiencia energética, aquí tenemos un crecimiento de un 8,7%, principalmente... Esto está relacionado con algunas transferencias a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la ACE, y eh, principalmente a, a eso, digamos. La ACE lo que hace es ejecutar varios programas del Ministerio de Energía, entre ellos, por ejemplo, programas relacionados con el tema de la leña, la eficiencia energética, la electromovilidad, el programa común energética, la eficiencia energética en edificación, entre otras cosas. Ahora bien, el porqué del aumento importante, digamos, en términos de presupuesto, y es porque, bueno, la semana pasada y hace hace muy poquito que era algo que nosotros estábamos trabajando por aquello y lo teníamos relativamente previsto, se aprobó, por ejemplo, la Ley de biocombustibles sólidos relacionado con el tema de la leña. Y por lo tanto, si pueden ver la siguiente lámina, por favor, Parte de este aumento está relacionado con fondos a la leña, que fue parte del compromiso que se hizo desde este ministerio hacia el Congreso para la aprobación de esta ley que tiene que ver con fomentar ¿cierto? el mercado de la leña a través de inyección a una serie de programas que apoyen a los pequeños y medianos también productores de leña, como por ejemplo el programa más leña seca, los centros integrales de biomasa, el sello de calidad de leña, entre otras cosas. Y por lo tanto, los aumentos relacionados a las transferencias a la Agencia de Sostenibilidad Energética van un poquito por ahí por este programa de leña que es el compromiso de la Ley de Biocombustibles que se aprueba la semana pasada y también por supuesto a el desarrollo de Dario programas, como les comenté, relacionados con electromovilidad, con desarrollo de estrategias energéticas locales, con asistencia técnica también a infraestructura escolar pública, entre otras cosas. Este presupuesto se mantiene relativamente igual al presupuesto de este año, pero tiene este aumento, ¿cierto?, producto de la ley que se acaba de aprobar en el en el Parlamento. Eh, uh -huh, sí. Antes era... El... Muchas gracias, Ministro, por... Los datos. Antes era, antes era eh, cerca de 700 millones de pesos que se ponía el programa de leña y ahora, cierto, vemos un aumento bastante importante precisamente en este programa. Vamos entonces al programa 06, que es la novedad, es el nuevo programa que se incluye, cierto, en la partida presupuestaria y, por lo tanto, como pueden ver ahí en la fila, no está, digamos, el año 2022 porque es un programa nuevo, aprobado por la IPRES y que tiene que ver con precisamente impulsar. Varias cuestiones. Primero el tema del hidrógeno verde, que sabemos que es una prioridad de este gobierno, el presidente lo indicó en su cuenta pública, también cuando estuvo hace poquito en la ONU, también habló del tema del hidrógeno verde, y en general es un tema que en este momento está moviendo al mundo. Y por lo tanto, esta, este programa se hace cargo también de esta necesidad del país relacionado con el tema del hidrógeno verde, y también se hace cargo de los temas relacionados con transición energética justa. La descarbonización, que también es un compromiso del país, relacionado con el, los temas de carbono neutralidad y con el, el, el calendario que tenemos del de cierre de las termoeléctricas, tiene una serie de desafíos y que este programa se hace cargo de aquello. Y acá voy a la siguiente lámina, por favor. Acá lo que les comentaba tal vez del programa cero eh, uno, cuando el presidente cierto hizo, hizo la consulta, efectivamente, se mueven cerca de cincuenta y dos personas a contrata desde distintos programas a este programa cero seis, además de siete honorarios. Esto no, no implica aumento de dotación. La dotación del ministerio se mantiene igual que la que tenemos este año. Solo se hacen ciertos movimientos hacia este hacia este nuevo programa. Además tenemos bueno, distintas iniciativas relacionadas, como les comenté, con el hidrógeno verde, también con el desarrollo local sostenible, con transición energética justa, entre otras cosas. Además de el fortalecimiento, por ejemplo, del capital humano y la reconversión laboral, entre otras cosas. Además de, por supuesto, también implementar las diferentes estrategias territoriales en las zonas afectadas por el proceso de transición del cierre de centrales a carbón. Básicamente, este programa, ¿cierto? Que es el que también produce un aumento importante, ¿cierto?, en nuestro presupuesto para llegar a este 7,2%. Se hace cargo también de los compromisos del país relacionados con el cierre de las termoeléctricas, con avanzar en temas de hidrógeno verde y con avanzar en electromovilidad, que son parte de los ejes de nuestro gobierno. Eh, no sé si hasta ahora tenemos, eh, tenemos algunas consultas o preguntas. Tenemos también eh, lo, el detalle, digamos, de la Comisión Nacional de Energía, la CNE, también de la SEC, también de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entre otras cosas. Hagamos una pausa ahí. Eh, le pediría a Rubén Catalán que también nos pudiera hacer una, una pequeña introducción, cómo se ve este nuevo presupuesto y la ejecución presupuestaria también. Al... Sí. Muchas gracias, señor presidente. Eh, bueno, sí, efectivamente, el presupuesto, el, 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 de allá. el presupuesto del año 2023, tal como lo señala este librito que nos ha compartido la Dirección de Presupuestos, ¿no? eh, con, con mayores detalles que solamente el folleto de la ley, eh, incluye un crecimiento de 7,2% en función del presupuesto 2022 más leyes, reajustes especiales y otra serie de consideraciones en monedas del 2023. ¿no? Entonces no es una cifra que, a la que nosotros podamos llegar eh, tan fácilmente, especialmente por, por los datos eh, mostrados recién hoy en el informe de finanzas públicas. Eh, con un crecimiento, como lo decía el, el, el Ejecutivo, especialmente en este nuevo programa de transición eh, energética justa. Pero como, tal como se discutió en la Comisión Mixta hace muy poquitito, eh, lo relevante es determinar para este año cómo van a ser las capacidades de ejecución. Y al respecto puedo informar que en este ministerio... Eh, sí. Aquí está. Voy a compartir pantalla para, para que se pueda ver eh, el, el, el programa. Eh, eh, tenemos que en términos generales el gasto sí, es que no me dejar... ahí sí, ahí sí. En términos generales, el, el gasto de la partida eh, durante lo que va del año 2022 hasta el mes de agosto, que es la última que ha salido, lleva a una ejecución del 55,3%, eh, donde se destaca especialmente las variaciones en el presupuesto inicial que ha tenido la, el subtítulo 33, transferencias de capital, ¿no? que, re, que explica más de 21.000 millones eh, de crecimiento respecto a lo que fue la, la ley inicial. Eh, y, y al mes de agosto estamos hablando ya que, que, que ya tenemos prácticamente dos tercios del año computado en esta cifra, vamos casi en el 50% del, del, de la ejecución. Eh, ahí podemos entrar tal vez a, rápidamente a cada uno de los servicios, decir que la Subsecretaría de Energía tiene un 62% de ejecución, el Programa de Apoyo a, a Energías Renovables Convencionales tiene un 23,8%. El programa de energización rural está en un 50%, la Comisión Nacional de Energía con un 58%, Comisión Chilena de Energía Nuclear un 67%, y la Superintendencia de Electricidad y Combustible lleva un 66,5%. Estas son cifras que se extraen del, del último informe publicado por la Dirección de Presupuestos, que nosotros le hacemos algunos cálculos, pero básicamente el dato es el dato duro. Respecto de. Eh, la, los compromisos establecidos de información en la ley de presupuesto. Eh, les puedo comentar que a la fecha del mes de septiembre, el último reporte elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso eh, señala que tenemos de un total de 111 compromisos que están cumplidos a la fecha, 58 han sido recepcionados. Sin ninguna observación, con todo los antecedentes que se solicitaba, y para 53 de ellos no tenemos aún recepción. La gran mayoría de estos compromisos están relacionados con el articulado, ¿no? tal como se ve en la pantalla, tal vez es muy pequeña, pero eh, son eh, compromisos del articulado que son en gran número, y esto es relevante toda vez que la misma directora de presupuesto ha anunciado que se están llevando muchas de las glosas de información hacia el articulado. Entonces va a ser importante que los ministerios empiecen a tener una mayor mirada respecto a lo que es el articulado de la ley. Tenemos que en cada uno de los servicios eh, hay aproximadamente 15 compromisos de articulado no cumplidos a la fecha, eh, siendo cuatro servicios, explicamos casi los 50 compromisos que tenemos eh, sin eh, recepción respecto de la, de la partida del Ministerio de, de Energía. Finalmente, decir que nosotros año a año eh, realizamos un informe comparado de glosas, comparamos la variación entre la glosa de, de la ley vigente con la del proyecto que, que viene. Este año estamos en ese proceso de elaboración, especialmente considerando que se han reducido más de 700 glosas de información, como lo anunciara la directora de presupuesto. Sin embargo, dado que la información eh, en detalle ha sido puesta a disposición solo ayer en la tarde o hoy en la mañana, eh, todavía nos encontramos en proceso de, 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 de revisión. Y eh, nos comprometemos a entregar a esta subcomisión el informe de las glosas que no se encuentran dentro del proyecto de ley de presupuesto 2023 y que sí están en el 2022, con un detalle de cada una de cuáles eran y en qué programas eh, han sido afectadas y cuál es la naturaleza, si es que ellas corresponden o no a algún compromiso que esté puesto en el articulado en otra ley eh, o si simplemente tal, tal vez eh, se pueda someter a... a a decisión de ustedes para ver qué pasa con, con, con ellas. Esto deberíamos tenerlo nosotros ya listo a los primeros días de la próxima semana. Eso puedo informarle, señor presidente. Gracias, Rubén. Do, dos cosas al, al Ejecutivo: poder pedirle que los compromisos los podamos ir ya despachando. No es, es difícil poder tener una discusión de la ley de presupuesto con temas pendientes, ¿no? Es eh, información que, que el, desde el Poder Legislativo la necesitamos. ¿ah? Eh, eh, corresponde por ley, además, enviarla. Entonces. Eh, más que un favor, pedirles de que cuando podamos cerrar este proceso la gran mayoría de ellas puedan estar respondidas. Y me quedaría en el punto de la ejecución presupuestaria, sobre todo en el programa en el cual tenemos, se nota una mayor fuerte de rezago porque también es difícil discutir incrementos porcentuales importantes en programas si la ejecución del año en ejercicio digamos, no funciona. Ok, puede haber alguna explicación y por lo tanto a lo mejor sería bueno que nos pudieran decir, a lo mejor... Es un programa que, en términos de recursos, se carga con mucha fuerza al año, son transferencias, en fin, hay variables de explicaciones que pueden estar dando ese número que así solo suena, suena mal y sería bueno poder saber qué está pasando ahí. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, nosotros este año. Eh, Solicitamos a la IPRES, eh, a través del Fondo Verde de Reactivación Económica, un presupuesto adicional para hacer mejoramiento energético de escuelas. Eh, hace un mes atrás, más o menos, estuvimos en esta misma, no, no, no esta misma, digamos, pero estuvimos en la Subcomisión Mixta de Presupuestos, en donde mostramos el programa que implicó una inyección de ser casi 20 mil millones de pesos a nuestro presupuesto, eh, un presupuesto que como pudieron ver cierto si ronda más o menos los 120 mil, incluyendo todos los servicios, y que la subsecretaría como tal digamos está un poquito más allá de los 30.000, mil. Obviamente un presupuesto adicional de 20 mil millones, eh, por supuesto que impacta digamos en nuestra en nuestra ejecución. Ahora bien, estos son recursos que se ejecutan a través de la agencia eh, de la agencia de sostenibilidad energética y eh, ya están digamos durante esta semana se va a enviar a, a toma de razón el, el documento cierto de esta partida y por lo tanto vamos a al menos ya va a estar devengado digamos en un, en un tiempo más antes de fin de año y por lo demás también eh, la ejecución de este programa se va a realizar durante este año y el próximo año son cerca de 100 escuelas que se que se le va a hacer un mejoramiento en distintos niveles en varias partes de Chile y que por lo, por lo demás esperamos que sea un gran beneficio para, para las familias de, de todo el país. Solamente para terminar, porque siempre un buen dato el tema de la ejecución, entendemos de que hubo una inyección importante de recursos al presupuesto original y que lo que queda, por, lo que queda pendiente tiene que ver más bien con transferencias que son de rápida ejecución. No, no, es, un, no es un proyecto, un edificio que va lento, que, que, que no es no ejecutar, digamos, sino que decretado se hacen las transferencias y eso impacta inmediatamente en la ejecución. ¿Eso es así? Ya. Yeah. Por su intermedio, presidente. <laughs> Se ejecuta cuando la Contraloría toma razón y eso está por ocurrir. Okay. Está eh, diputado Franz Sauron, en alguno de los puntos que vimos, sí, este, al final ¿o vamos, vamos a... vemos todos los servicios que quedan pendientes? Ok, vemos el, 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 veamos el global. Entonces pasamos al capítulo 02, programa 01, Comisión Nacional de Energía. ¿Sigue el subsecretario? Sí. Sí, eh, si tenemos después algunas preguntas, consultas, dudas, los jefes de servicio nos pueden eh, responder. Esto más que nada, ¿cierto? Es un resumen más o menos rápido. Acá tenemos la Comisión Nacional de Energía. Vemos una una disminución en eh, el 0,3% y que se debe principalmente a varios procesos relacionados con los estudios que hace la Comisión Nacional de Energía que hay algunos que se tienen que hacer año a año otros que no necesariamente se hacen todos los años y por lo tanto ahí tenemos cierto la, la diferencia si pueden ver en la, en la siguiente lámina no, no los voy a nombrar todos por temas de tiempo pero esto es básicamente los hitos que va a realizar la, la Comisión Nacional de Energía con este presupuesto relacionados con los procesos tarifarios, ya sea de la distribución del gas, también análisis y perspectivas relacionadas con el gas, con temas de transmisión, también mecanismos de incentivo al desarrollo del mercado de hidrógeno verde, entre otras otras cosas. También en la siguiente lámina hay otros aspectos relacionados con los estudios que hace la Comisión Nacional de Energía y que también tienen que ver con, por ejemplo, la valorización de los cargos de transmisión, la, la actualización de los costos de falla, por ejemplo, de nuestro Sistema Nacional de Energía, de los sistemas medianos, entre otras cosas. Esa parte, para no ahondar tanto, si es que hay algunas consultas más específicas al respecto, el jefe de servicio de la Comisión Nacional de Energía se encuentra acá para que después podamos también hacerle alguna, algunas preguntas. Si avanzamos hacia el capítulo 03, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, bueno, acá tenemos un aumento importante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, un 14,7%, y que esto principalmente tiene que ver con tres hitos importantes y el por qué se produce este aumento. El primero tiene que ver con, y si pasamos a la siguiente lámina, tiene que ver con un aumento en el subtítulo 24, relacionado con una mantención, una modernización que se tiene que realizar al reactor. Esto es clave, digamos, para el funcionamiento de la, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en donde además, aquí no lo sale, pero yo se los transmito, nosotros estamos poniendo una parte. De esta, de esta modernización, porque la otra parte la pone la Organización Internacional Relacionada con Energía Nuclear. Ellos son los que ponen el 80% del financiamiento para esta mantención. Por otro lado, tenemos también el fortalecimiento de capacidades de investigación y eh, relacionados también con un convenio de transferencia del Ministerio de Ciencias, que está en el subtítulo 29, y en el subtítulo 31 tenemos algo bastante importante relacionado con la reconstrucción o la construcción del Banco Nacional de Tejidos, que es un compromiso que tenemos con el Ministerio de Salud, y además con la reposición de las fuentes de cobalto para el Laboratorio de Metrología de Radia Radiación Ionizantes. Todo esto relacionado con, por ejemplo, eh, los elementos que se utilizan para la batalla contra el cáncer en los hospitales que dan cierto este tipo de medicamentos. La labor de la Sechen está muy relacionada a los temas de ciencias, pero también muy relacionado a cómo el país se puede posicionar en tratamientos médicos de con alta tecnología y que por supuesto están a la vanguardia relacionados con, por ejemplo, la tecnología nuclear. Subsecretario, solamente porque a mí me quedé mirando para la construcción del Banco Nacional de Tejidos, compromiso con el Ministerio de Salud, ¿de qué se trata? ¿No? Uno, uno podría decir, bueno, mejor se colocan esos recursos en el Ministerio de Salud, ¿no? <laughs> eh, si gustan esa pregunta, yo creo que lo más, eh, eh, digamos, lo que corresponde es que la responda el director ejecutivo de la SECHEN, que se encuentra aquí, Luis Huerta. Si es que le pueden dar... ¿Le podemos dar un espacio? En, Vamos a darle espacio ya en el último, porque acá pueden llegar los, los parlamentarios, entonces no podemos ocuparlo en el último micrófono Eso. Muchas gracias, señor presidente. Explico muy brevemente el Banco Nacional de Tejido desde hace muchos años irradia los tejidos para el trasplante en la Comisión Chilena de Energía Nuclear mediante nuestros alrededores gamma. Por esa razón hay instalaciones en la Comisión Chilena de Energía Nuclear para ese propósito. Y lo que estamos haciendo es modernizar ese laboratorio, normalizarlo para que eh, se desarrollen buenas prácticas y gran parte del, del proceso tiene que ver con eso, pero además es la modernización del equipamiento de ese laboratorio para el análisis de esos tejidos. Esos tejidos no solo se tiene que asegurar su esterilidad, sino que también su funcionalidad y para eso tiene que ser analizado y este laboratorio está en esa dirección. Es un proyecto... Que complementa lo que hemos hecho por muchos años con el Banco Nacional de Tejidos. ¿Ustedes ejecutan y operan este.? Sí. No es que se traspase después al Ministerio de Salud, ustedes lo siguen. No, eh, de hecho, eh, personal del Ministerio de Salud eh, tiene un, una ubicación dentro de la comisión, ahí preparan los tejidos, tejidos de huesos, córneas, tejidos de piel, y esos se van al irradiador, que todo esto ocurre en la reina. Y hay un irradiador gamma que efectivamente esteriliza estos tejidos. Entonces, esta es una modernización y un, un digamos un upgrade, diría yo. No es solo un update, un upgrade del, de la tarea. Gracias. gracias. Interesante gracias. lo que también nos cuenta. Muchas gracias. gracias. Continuamos entonces con la siguiente, el siguiente capítulo, el 04, correspondiente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el programa 01. Aquí, bueno, como pueden ver, la, la variación prácticamente es una variación, no, no existe variación, y de hecho, en eh, la, la siguiente lámina pueden ver que el presupuesto de la SEC para el año 2023 eh, presenta una estricta continuidad en materia de remuneración, gasto operacional y también las labores que eh, principalmente hace. Eh, a como muy de... Pero, ministro, sí. parece que... que... La estricta continuidad de la Superintendencia de Electricidad y Combustible es sin perjuicio del estudio de una ley de modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible que está comprometida con, eh, con la Cámara de Diputados y que, te, y que esa tendrá su propio informe financiero y, digamos, y, su, propia, eh, y su propio curso de acción. Esto es... Tiene que ver estrictamente con lo que ocurre el próximo año. Igualmente, dentro del próximo año debería, deberíamos presentar un, eh, este proyecto de ley con su propio, digamos, informe financiero. Subsecretario. Solo para finalizar, eh, en la siguiente lámina, y por eso les pasamos también la presentación, están los objetivos estratégicos de este ministerio para el año, bueno, 2023, porque. De eso se trata este presupuesto hasta el año 2026, y que están todos relacionados con cada una de las partidas presupuestarias que componen este presupuesto 2023. Eh, más adelante también, y eso bueno, no lo voy a comentar ahora porque puede quedar para su revisión, está la. Eh, si pueden poner igual la siguiente, está la evaluación de los programas de la subsecretaría, que hasta el momento han no tenido una buena evaluación, no tienen observaciones. Eh, hay uno que tiene una subejecución y eso lo estamos trabajando, pero en general. Eh, existe una buena evaluación de los programas del Ministerio y eh, a los cuales se le está dando eh, continuidad. Asimismo, también van a encontrar de, dentro de sus carpetas las evaluaciones de los programas ex post y ex antes relacionados con precisamente est estos nuevos programas, ¿cierto?, del programa 06 y eh, los programas en específico, ¿cierto?, que vamos a realizar. Eso por ahora y bueno, por supuesto, muchas gracias por... Eh, por la atención y, y quedamos atentos a, a cualquier consulta pregunta eh, relacionada con, con el presupuesto 2023. Gracias subsecretario se ofrece la palabra a los integrantes de la comisión de la subcomisión diputado Franz saber, bueno, saber. No, no hay problema. Gracias, presidente. Oiga, eh, varias preguntas, yo no sé, eh, se las voy a hacer al ministro todas, pero me contestará el que, el que, el que quiera o el que pueda. Eh, primero, eh, nosotros en Chile tenemos una clara misión, ¿cierto? Que hasta el año 2050 se había puesto como tarea eh, tratar de descarbonizar eh, y llegar la mayor cantidad eh, con, con, potencia, con potencia, digamos, a través de, de, de la energía renovable no convencional. Pero claramente tenemos un problema de largo plazo que tiene que ver con la potencia firme del país. Eh, nosotros el otro día celebrábamos el cierre de Bocamina en Coronel, eh, pero claramente eso tiene sus aspectos positivos, estamos contentos por la ciudadanía y por los efectos negativos que trajo. Pero claramente eh, es un debilitamiento de la materia energética chilena eh, terminar con algunos algunos alguna provisión, ¿cierto?, de. de ...de potencia firme a través de carbono o petróleo... ...entonces... ...la pregunta es... ...cuándo tienen ustedes proyectado poder hacer una nueva licitación de bloques energéticos... ...porque... Eh, ...cuál es el problema que tenemos hoy día... ...el problema que tenemos hoy día es que en el mercado... El, el, ...la producción de megawatt está tremendamente barata... ...pero... Eh, ...la energía... ...el precio... ...de de esa de, de esos bajos precios no han llegado a, lo, a los ciudadanos... ...al contrario los ciudadanos han visto... ...una permanente alza... Entonces eh, es, interesante, es interesante conocer qué va a hacer el gobierno para enfrentar esta situación, porque hoy día cada día hay menos interesados en poder ingresar al mercado eléctrico a la producción eléctrica. Hay muchos interesados en otras áreas, como por ejemplo la distribución, pero en la generación eléctrica hoy día el desincentivo a invertir es muy grave, porque los precios están demasiado bajos. Eh, hace 10 años atrás los precios del megawatt valían 100 dólares, el megawatt hoy día están alrededor de 40, un poquito más. Eh, justamente por la energía renovable no convencional, pero esa energía renovable no convencional no nos da potencia firme en el largo plazo. Entonces la pregunta es cuál es la estrategia que, que tiene el gobierno para enfrentar esa situación. Eh, la, la segunda pregunta es, es respecto del, de si ustedes tienen algún programa específico para poder fomentar eh, el, el pellet, porque se ha hecho todo una, un proceso, cierto, de cambio de estufa a través de, de, de algunos programas de vivienda, eh, pero hoy día tenemos un, un desabastecimiento de pellets en nuestras zonas rurales, sobre todo, enorme. Entonces, cuando uno va a hablar con los productores que podrían producir pellets, me dicen, no, sabe que el producir pellets me trae un costo enorme porque tengo que secar la madera, porque tengo que hacer una serie de procesos, y eso me implica un costo mucho mayor incluso de lo que puedo ganar. Entonces, hay que hacer un incentivo, si cambiamos de una estufa a leña... Que quema eh, eh, pino verde a pellet, perfecto, pero digámosle a ese vecino cómo va a comprar el pellet y dónde lo va a comprar, y, y alentemos a los privados a poder producir, porque si no, finalmente las la, la estufas a pellet están quedando tiradas, arranca, arrinconadas en una parte que no se están utilizando. Entonces, esa es una segunda pregunta. Eh, Respecto de también de lo mismo, eh, el programa del Ministerio de Vivienda que se llama PDA, que es el programa de descontaminación que tienen en varias zonas del país, dentro de las cuales está la región nuestra, la de Ñuble, eh, está la novena región también y otras zonas, eh, tiene un programa bastante eficiente para poder hacer. Eh, eh, para poder mejorar la vivienda a través de paneles térmicos y les va cambiando la calidad de vida a la gente porque utiliza menos combustible. Eh, y La pregunta es si ustedes van a tienen o van a tener, ¿cierto?, la posibilidad de entregarle recursos al Ministerio de Vivienda para esos ítems, para ir descontaminando a través también de el fortalecimiento de la calidad de la vivienda y también del de el recambio de, de estufa. Eh, ahora otra, otra consulta eh, es respecto de lo, de la electromovilidad. Eh, ¿Hay alguna intención del gobierno de, de bajar impuestos a la importación de autos eléctricos? Porque está pasando lo mismo que pasó cuando llegaron lo, los primeros autos con airbag en Chile, que le, le cobrábamos un tremendo impuesto porque era un lujo tener airbag. Entonces, es absurdo. Y si queremos tener electromovilidad y queremos tener autos eléctricos en Chile, sigamos, le, le sigamos cobrando una tremenda, un tremendo margen de impuestos y hace mucho más caro poder obtener alguno. Eh, eh, respecto también de, de la eficiencia de los programas, nosotros vimos el otro día un informe eh, de la DIPRES que evaluaba que habían en total del presupuesto nacional ca casi 14.000 millones de dólares, 4,5% del Producto Interno Bruto de, proye de proyectos mal evaluados. Quisiera yo saber si ustedes tienen esos tienen algunos proyectos mal evaluados o eh, programas mal evaluados eh, y si es que los van a cambiar o cómo o los van a terminar y y por último la, respecto de los servicios eh, eléctricos que se prestan en los sectores rurales nosotros tenemos permanentemente y el presidente lo sabe también porque es de un sector de, de campo eh, cortes durante el invierno que son frecuentes. Es, es una cosa, o sea, se corta, el, se, se, se empieza a llover en el, en el campo, se corta la luz, y no solamente se corta la luz, ministro, se corta el agua, porque usted sabe que sacamos el, sacamos los, el agua, ¿cierto?, con, a través de los APR con, con la luz. Entonces. Yo no sé si ahí hay algo específico que el gobierno va a hacer porque las empresas privadas han hecho un esfuerzo y nosotros lo destacamos de siempre, pero, pero claramente eh, quizás la norma es demasiado laxa y e incluso deja cierto que no se indemnice a las personas cuando, por ejemplo, se le queman los instrumentos eléctricos por corte reiterado. Entonces, quisiera saber eso y eh, eso, esas son las preguntas, ministro. Gracias. Gracias, diputado. Ministro, vamos por como son hartas para, no, para sí. no confundirnos. Voy a tratar de responder todas. Puede ser que se me vaya alguna, le pido que me insista. Eh, a ver, eh, efectivamente, eh, el, el, el sector de la generación eh, de electricidad está en un momento, eh, yo no diría complicado, porque si uno mira los números. Nosotros tenemos cerca de 90 proyectos en ejecución que representan algo así como cinco mil millones de dólares y en evaluación ambiental tenemos como 160 por 15 mil millones de dólares. O sea, el, el, el pipeline, por así decirlo, está bien. Ahora, efectivamente, tenemos casos como los de eh, Elena Solar, digamos, que está cesando pagos. Ahí puede haber otra empresa en esa, en esa situación. Y efectivamente, digamos, es una realidad que tenemos vertimiento de, de energía en el norte. Eh, eso tiene eh, una. Eh, o sea, la estrategia para enfrentar eso eh, es de tres maneras distintas. Por un lado, tenemos un, un déficit de transmisión. Eh, si podemos ir a la, a la diapositiva 12, no sé si será posible o bueno, no, se la puedo mostrar yo. Eh, aquí en la, en la presentación que usted tiene eh, tenemos el, los estudios de franja. Esto es algo, de alguna manera, lo que puede hacer el Ministerio para tratar de acelerar. Eh, el desarrollo de la infraestructura de transmisión es, es manejar el trazado. de, la, de la, Donde más se demoran las la, la, la líneas de transmisión es en encontrar el trazado correcto que sea susceptible de eh, implementarse. Eh, con diálogo con las comunidades y, con los, y donde los permisos ambientales sean más factibles de que ocurran. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con estos estudios de franjas es internalizando en el Ministerio el desarrollo de esas franjas territoriales. Después se las entregamos eh, en la licitación a la empresa y eso acorta. Eh, los procesos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y por eso, digamos, tenemos ese aumento presupuestario en, 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 en franjas. Y además de eso, estamos haciendo algunas cosas legislativas. El, 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 la ley de almacenamiento que fue aprobada por, por, por la Cámara y, y, y hoy, digamos, fue aprobada unánimemente eh, por la Comisión de Energía del Senado y de, tiene que pasar a Hacienda y después a Sala. Eh, lo que busca es remunerar el almacenamiento puro. Y eso debería no solamente eh, darle una señal de mercado a, a los generadores para que inviertan en el almacenamiento, sino también permitir descongestionar las líneas de transmisión. Esa es un, digamos, un, una, una medida complementaria. Y además de eso, efectivamente, eh, vamos a eh, ingresar, eh, o sea, bueno, ya se ingresó, pero vamos a, a renovar la urgencia de lo que se denomina la ley de cuotas o ley de eh, incentivos a la energía renovable, que en particular lo que hace es establecer cuotas por franja horaria. Y eso de, debería dar una señal para la eh, producción de energía renovable de base o, o con capacidad de generar también en las horas, en las horas oscuras. Eh, eso respecto... Eh, una cosa para, para comentar, disculpe, presidente, para darle sentido también a lo que estamos hablando. Le, le, doy, un, le doy un ejemplo concreto. Nosotros en ⁇ uble tenemos 200 proyectos eh, detenidos porque no tenemos factibilidad. Y, y eso ocurre básicamente porque nosotros dependemos de una transmisión eléctrica que viene desde Charrúa, ¿cierto? Eh, y nosotros en Ñuble no tenemos la capacidad suficiente de generación para poder eh, autoabastecernos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, yo conozco proyectos que se iban a instalar, por ejemplo, en la zona costera donde hay mucha producción de, de bosque y pino, y se iba a hacer una planta de biomasa. Eh, pero resulta que esas plantas de biomasa, se lo decía, lo de los precios flotaban a 60 dólares el mega y, no, y se cayeron porque hoy día los precios están a 40. Entonces, esa es la pregunta. O sea, Ustedes van a intervenir porque si no, finalmente la región de ⁇ Ñuble se condena a la pobreza porque no tiene producción, no tiene inversión, porque justamente, y, 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 y le insisto, el presidente sabe harto esto porque es temas rurales también, va a ponerse un, una persona con una agroindustria le va a pedir factibilidad a la Copelec o a la CGE que están ahí, le dicen, no tenemos, porque entonces se va a Talca donde sí tienen factibilidad. Entonces, entonces eso, es lo, eso es lo que nos ocurre, ministro. Entonces, por eso le pregunto si, si hay, va a haber algún incentivo a poder saltarnos esa valla, porque si no, finalmente eh, vamos a depender permanentemente de los mismos factores de producción eléctrica y, y no vamos a poder generar nuevas innovaciones. O sea, el, en la ley de fomento a la energía renovable, que se conoce comúnmente como ley de cuotas, se establece un incentivo para que efectivamente haya eh, producción de energía eh, renovable en horas eh, oscuras, estableciendo una, una, eh, una cuota mínima. Digamos. Es, o sea, efectivamente, va a haber unos incentivos para dar una señal de mercado hacia la inversión en ese tipo eh, de tecnología. Somos conscientes de que las. Eh, Licitaciones que se hicieron en el 2015 eran ciegas a esa, digamos, a, a esa realidad que hoy en día ha cambiado. Y el cambio en los instrumentos de, de licitación, o sea, no hay ninguna licitación pendiente por ahora, más allá de que, bueno, eh, don Marco Mancilla, el, el director de la, de, la, de la Comisión Nacional de Energía, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, puede, puede explicar con más extensión eventualmente podríamos evaluar una, 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 una licitación eh, complementaria. Pero la verdad es que para los próximos años tenemos sobrecontratada eh, eh, energía eh, y, 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 el, y el cambio, digamos, en, en los mecanismos de licitación que tocan, digamos, la potestad reglamentaria y para lo cual hay, hay posibilidad, nosotros estamos permanentemente evaluando esos esos eh, esos eh, mecanismos de licitación para que reflejen estas señales de mercado que queremos dar y efectivamente nosotros queremos dar una señal de mercado de inversión en, en, en energías renovables que sean capaces de entregar energía, eh, o sea, que aporten no solo eh, a, la a la sostenibilidad de la matriz, sino también a su suficiencia y a su seguridad desde el punto de vista eh, renovable. Dejé de abordar también, porque había también preguntas que tienen que ver con, eh, con eh, que esto es bien importante, porque esto es un, eh, yo, yo quiero destacar, si podemos ir a la, a la diapositiva 18, eh, capítulo, ah, 01. capítulo 01, capítulo 01 programa 05. Sí. Perdón, para la próxima tendremos un número, esta. La siguiente. La siguiente. Una la siguiente. más. Bueno, más es ya. Eh, fue aprobado en tercer trámite la eh, ley de biocombustibles en un acuerdo. Eh, digamos, fue aprobado el, el, el informe, fue aprobado de manera unánime por la Comisión mixta eh, en la Cámara de Diputados. Hubo solamente tres votos en contra en la Cámara, en el Senado ninguno. Eh, esto fue producto de que se llegó a un acuerdo de eh, que el apoyo a los productores, a los leñeros, para migrar hacia la leña seca y los pellets, creciera. Y nosotros, en este, en este eh, yo, quiero, yo quiero, digamos, eh, explicitar que eh, en, en este presupuesto hay un crecimiento importante, prácticamente se duplica. Eh, el presupuesto histórico de estas partidas presupuestarias, que eran cercanas a los 700 eh, millones, hoy en día están cerca de los 1.600, o sea, más que se duplican, porque la idea, efectivamente, es hacernos cargo de ese compromiso que asumimos, tanto con la Cámara de Diputados como con el Senado, de apoyar a los leñeros en, digamos, eh, a la adquisición de estos galpones, de las trozadoras y de los eh, paneles solares que recubren los galpones de policarbonato que permiten secar eh, la leña, eh, eso está en la, ley, en la ley de presupuesto y eh, digamos eh, podemos discutir en particular estos son todos programas que además tienen muy buena eh, evaluación eh, en, en cuanto a su cumplimiento y que no se agotan aquí de hecho también podemos eh, preparar una, un, digamos, una, una información complementaria nosotros lo que hacemos también es utilizamos eh, también llegamos acuerdos con los gobiernos regionales para eh, a, digamos, extender estos programas eh, a programas espejo que, 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 que utilizan. Eh, Fondo Regional lo hemos hecho con, 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 el, con el gobernador de los lagos y estamos eh, tratando de extenderlo también a otras regiones del país. Así que el apoyo eh, a los leñeros para la migración a la leña seca es parte importante de lo que estamos haciendo eh, y, eh, y se ve reflejado en el, en el, en el presupuesto. Eh, en temas de... Eh, eh, eficiencia energética y seguridad térmica. Bueno, también pueden ver que está reflejado en el programa. Bueno, parte en el programa eh, de escuelas rurales y no sé si quiere complementar el subsecretario algo en, en, esa, en, en materia de aislamiento térmico. Muchas gracias, ministro. Presidente. Efectivamente, el tema de recondicionamiento térmico, eh, por un lado, está expresado en el, los programas de escuelas que estamos realizando, donde se están realizando un importante recondicionamiento térmico relacionado con cambio, por ejemplo, de ventanas, puertas, eh, también recondicionamiento de los muros, techumbres, entre otras cosas, y que este es un programa que parte con estas 100 escuelas y que, tiene una fuerte componente rural, porque sabemos que es en la ruralidad en donde están las condiciones más difíciles relacionadas con el acondicionamiento térmico y en donde además cada vez que nosotros invertimos cierto dinero, en este caso del Estado, en escuelas, estamos beneficiando un número importante de eh, niños y niñas y por lo tanto también eh, la consecuencia que tiene en sus familias. En el presupuesto está eh, este programa para extender lo que estamos haciendo este año que tiene que ver con que vamos a hacer, por ejemplo, intervenciones en escuelas rurales, más o menos 60 escuelas, entre la Araucanía y Coquimbo, además de otras 40 escuelas, que se va a hacer un reconocimiento térmico importante en, en varias regiones del país. Y este presupuesto refleja también la continuidad de este programa para mejoramiento de escuelas en distintos lugares rurales. Además, aprovechando que se comentó el, el trabajo que realiza el MIMBU, estamos conversando con el MIMBU y algunos gobiernos regionales para eh, extender ¿cierto? los programas de recondicionamiento térmico de viviendas. El MIMBU tiene un programa eh, relacionado con esto, en donde ellos, bueno,. Eh, Así es. Y nosotros estamos eh, conversando ya con Mimbu viendo la manera en cómo, por ejemplo, en conjunto con los gobiernos regionales y utilizando, por ejemplo, la Agencia de Sostenibilidad Energética, podemos dar un apoyo a este programa y así aumentar el número de viviendas eh, con recondicionamiento térmico. Ahora, este programa está en diseño y por lo tanto eh, aún no se refleja en, en el presupuesto. Eh, el Ministerio de Energía para también tener un contexto, se ha caracterizado en los últimos años por ser un muy buen, digamos, recolector de dineros de distintos lugares, debido a los programas que tenemos que tienen una muy buena evaluación. El, el ministro por ejemplo recién hablaba del tema de la leña que obtuvimos un, un muy buen ingreso de parte desde el gobierno regional de los lagos para continuar el programa de leña específicamente en la región así como también yo comenté el, el presupuesto de la DIPRES que ingresó al presupuesto 2022 para el programa de escuelas y comentarles que si es que nos invitan probablemente una nueva subcomisión mixta de presupuesto van a haber también nuevas variaciones de nuestro presupuesto porque hemos llegado a acuerdos en los últimos meses, el último mes Mes, con varios gobiernos regionales para por ejemplo los temas de electromovilidad y ahí me paso a la, a la siguiente pregunta eh, vamos a recibir cerca, cerca de 7 mil millones de pesos del gobierno del gobierno regional del biobío Vamos a recibir cerca de dos mil millones de pesos, creo que de Antofagasta, una cifra similar también de O'Higgins y eh, también vamos a recibir una cifra un poquito mayor, cerca de cinco mil millones de Atacama, porque los gobiernos regionales al, ten, al ver que tenemos programas que están funcionando, están haciendo traspaso de recursos al Ministerio de Energía para que ejecutemos estos programas en la región. Con estos programas, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en Chile hoy día existen cerca de 3.800 vehículos eh, entre eléctricos y híbridos. Solamente con esta inyección de parte de los Gore al programa, a estos programas del Ministerio, vamos a hacer crecer en un año cerca de mil vehículos, por lo tanto los temas de, de precios, entre otras cosas, van a, en teoría, podrían disminuir por esta alta, digamos, eh, demanda que vamos a tener del país respecto a vehículos eléctricos, además de por supuesto otras eh, otras adecuaciones que hagamos a la normativa y que permitan también tener eh, automóviles más baratos. Eso, por supuesto, dependerá de eh, la agilidad que nosotros tengamos en nuestra política pública en conjunto con el trabajo con la SEC, que también es el que de una u otra manera hace la normativa y los reglamentos relacionados con, con esto. Ministro. Quisiera complementar en, en materia de electromovilidad. Mira, ahí tienen en, en, en una de las partidas que es la que se ejecuta con el programa de Mi Taxi Eléctrico, donde, que era el que hacía referencia subsecretario. En Este caso es con fondos nuestros. Eh, y el espejo de esto para pymes está en unas diapositivas un poquito más atrás. Eh, que es el que se llama por la energía tu PyME, que está en el capítulo 1, programa 03. Eh, perdón por movernos de, de una diapositiva a otra. Eh, este que está ahí con 1.300. ¿Por qué nos enfocamos en estos dos? Eh, digamos, ¿por qué no enfocamos en PyME, eh, donde lo que hacemos es subsidiar el costo fijo de adquisición de camiones de reparto, entre otras cosas, y en taxis eléctricos? El desafío que nosotros vemos en, en materia de electromovilidad tiene que ver con que, bueno, los automóviles eléctricos tienen un costo marginal muy bajo, un costo fijo muy alto, ¿cierto? Entonces aquellas industrias que tienen mucho, que acumulan mucho kilometraje, como los taxis o los pymes de reparto, eh, en, en aquellos casos el costo marginal les compensa la adquisición de, de un costo fijo más alto. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudarlos con el financiamiento de ese, de ese, eh, de ese costo fijo. Eh, a su vez digamos estas son eh, estos son fuentes de movilidad que digamos no podrían ser absorbidos ni por el sistema de transporte público ni por las reducciones de movilidad que son los otros dos como objetivos programáticos que eh, existen en esta materia y respecto de los digamos, incentivos a la eh, a la adquisición de vehículos eléctricos domiciliarios, eh, vuelvo a hacer referencia al, al, al proyecto de ley que está actualmente en discusión en el Senado de eh, almacenamiento, que es de almacenamiento y elect electromovilidad, donde se incluye el, la exención del pago eh, del permiso de circulación. Eh, eso es digamos la oferta programática que tenemos en materia de electromovilidad. Eh, senador Sandoval, yo solamente antes de darle la palabra recordar, por ahí teníamos un compromiso con el Ministerio de Energía en su zona, fue un compromiso del Ministerio, allá de cambio de ministro y el subsecretario también está y por lo tanto sería a lo mejor bueno poder saber un poquito qué está de eso, aparte de las preguntas que usted puede es hacer, porque es un compromiso de la Comisión. Ah, el mismo mejor no me olvido, presidente, y muchas gracias que usted menos, lo cual habla muy bien de usted. Eh, sí, eh, saludar por cierto, por cierto en medio presidente al ministro, al subsecretario que nos acompaña. Eh, para nuestra, para muchos rincones del país hoy día en realidad, desde Rancagua, sin ir más lejos hacia el sur, ¿no es cierto?, el tema de la contaminación, evidentemente, que es un gran dolor de cabeza y que se va agudizando en la medida que más van dependiendo las regiones del consumo de leñas, como el, como el caso de la leña. Y evidentemente que en ese sentido, inversamente, también va adquiriendo cada vez más relevancia el significado del Ministerio de Energía. En mi opinión, la contaminación de nuestra región, en Coyay, que por decirle un caso, es casi, en mi opinión, responsabilidad del Ministerio de Energía, la, o sea, no responsabilidad la solución no cierto probable para el problema de la contaminación radica fundamentalmente en el Ministerio de Energía para expresarlo de buena en positivo y no, y no en negativo ¿ya? Y, es, y sinceramente creemos que ahí es donde tenemos una gran gran oportunidad porque claro uno ve las líneas estratégicas verdad del del, del, del Ministerio de, ...por donde podamos... ir hablamos de exceso de quitaría energía de calidad... maestría energética limpia, desarrollo energético seguro... ...resiliente, ¿verdad? Bueno, la zona extrema, eh, Ministro... ...y particularmente... ...en los casos como los nuestros... ...los sistemas medianos, por un lado... ...y los sistemas aislados... ...es la antítesis del mejor modelo de gestión... ...en materia de eficiencia energética. ¿ya? Eh, y en ese sentido, efectivamente... ...desde la administración anterior... ...en realidad veníamos trabajando en una idea... Eh, eh, cuando se tramitó la última modificación de la ley ¿verdad? de energía, eh, se nos pidió incluso nosotros ingresamos algunas indicaciones, se nos pidió retirarla. Se firmó un compromiso el año 2020 de que el ministerio iba a presentar una modificación a la, a la ley de los sistemas eh, medianos. Desgraciadamente eso no aconteció, evidentemente hasta el día de hoy. No lo responsabilizo a la administración actual, por cierto. Pero sí creo que está latente absolutamente el problema de fondo. Y dentro de ello, eh, dentro de los sistemas medianos, <coughs> está además adicionalmente el problema de los sistemas aislados, que ya todavía es peor. Yo, yo le cuento el caso de Uguaitegas o, o Tortel, por ejemplo. Que, que dependen del municipio con toda la ineficiencia que eso tiene acá han de invertirse varios miles de millones de pesos en el sistema de alcantarillado y no puede funcionar porque el sistema de generación no les permite desarrollar en ese sentido por eso me parece relevante verdad el, el poder avanzar en esa en ese sentido eh, y ojalá en, en ojalá en tiempo ya en tiempos razonables para lograr eh, cambiar estos sistemas mejorar la, lo que va a significar la oferta en materia porque Todas las limitaciones que tenemos desde la generación, la distribución, verdad, la, la transmisión, la distribución tenemos ahí un, un problema, un problema no menor. Y sumarme a, a la inquietud respecto a la electromovilidad, yo habría preferido sinceramente haber tenido una ley aparte de electromovilidad. ¿no? Eh, en realidad, incluso más, siempre postulábamos y teníamos tres ideas desde el punto de vista que se planteaba la ley de cambio climático, la ley de eficiencia energética y la ley de electromovilidad. Y en ese último tema, efectivamente, en esta última ley que se Creo que hoy día se aprobó ¿no? el tema del, de la comisión, de la, de la, pero es básicamente almacenamiento. Sí, es como una colita así, de como que no quiera la cosa, se le agregó y algunos temas, claro, efectivo, incluso más. Yo creo que habría sido más donde se ha impulsado el tema de la electromovilidad y las acciones son mucho más todavía eficientes, aún cuando el transporte es una causa importante en materia de contaminación en las ciudades grandes. Y claro, uno ve el, el subsidio en materia de los costos de, de permiso de circulación, que va decreciendo aún más el monto del subsidio dependiendo del año del, del vehículo. Yo lo habría liberado, se si me dicen a mí, lo habría liberado y habría un subsidio incluso para la, estimular la compra de vehículos eh, eléctricos. Y aquí tenemos toda una discusión de que cuando el Congreso cambie los vehículos, espero que no sea ninguno, ¿verdad? Eh, que no sea eh, bajo la electromovilidad, sino sería una pésima señal. Eh, básicamente eso, presidente, pero el tema de los sistemas medianos, donde tenemos un especial, especialísimo interés y agradecerle al presidente que se acordó, pero... <laughs> Para que vea usted que es transversal la necesidad. No, pero sí si lo tenemos. Bueno, claro. eso, yo no me acuerdo si inclusive el compromiso era poder tener alguna señal antes de la discusión del presupuesto, pero nos interesa que efectivamente los compromisos se hayan cumpliendo. Y, y obviamente se nos dijo en esa ocasión. Yo recuerdo que estaban estudiando la modificación al, al, a la ley y que estaban como cerca para poder presentarlo. A lo mejor nos trae una buena noticia. Ministro. Señor presidente, por su intermedio. Traigo, es que es, está, está resuelto, digamos, en la mesa de trabajo eh, sobre. Eh, hay una mesa de trabajo en funcionamiento en materia de transmisión. Una de las cosas donde hemos llegado a consensos precisamente en temas de sistemas medianos y sistemas aislados, es que permite digamos, evitar digamos, este, este giro único que impide que, que haya eh, la economía de escala. Eso va a venir en una ley miscelánea que estamos trabajando y que va a ser presentada de aquí a fin de año. Yo tengo un, o sea, asumimos un compromiso con la Comisión eh, de Energía del Senado de efectivamente eh, presentarlo. Eh, también somos conscientes que el incentivo que hay en la ley de almacenamiento eh, es un incentivo limitado. Digamos, simplemente eh, exime eh, por dos años el, del permiso de circulación. Nosotros estamos abiertos a, a discutir nuevos incentivos, eh, pero también es importante dar un paso a la vez. Entonces, este, este, esta no fue una ley que nosotros presentamos, la presentó el gobierno anterior. Nosotros lo que hemos hecho es impulsarla porque... De alguna manera establece un paso en la dirección correcta, más allá de que tengamos que dar nuevos pasos. Eh, ahora, también creo que, ser, que, eh, creo que la discusión sobre los incentivos a la electromovilidad domiciliaria, o sea, la adquisición de vehículos domiciliarios, te, tenemos que encontrar un incentivo que efectivamente permita sustituir vehículos. Porque si lo que generamos es un incentivo para volver a que crezca aún más el parque automotriz, vamos a tener problemas, porque no solo tenemos problemas de emisiones, digamos, el, el, lo, lo que pasa es que es que el, el número de vehículos en los últimos tres años se ha duplicado y eso ha generado, bueno, todos lo vivimos, la, conge, la, la congestión en todas las grandes ciudades de Santiago, o sea, en todas las grandes ciudades de, de, de Chile, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta, eh, hay un problema de congestión serio. Entonces, generar incentivos a la adquisición de vehículos sin encontrar una manera en que esa política pública efectivamente refleje un reemplazo. Eh, puede de, digamos llevarlo a un problema más más complejo en términos de, de congestión. Entonces, desde el punto de vista del, 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 del ministerio nosotros estamos abiertos a discutir incentivos adicionales una vez que consigamos aprobar esta ley que yo creo que lo vamos a hacer pronto, eh, con, digamos, pero con esta con este espíritu de que efectivamente tenemos que sustituir vehículos, no no introducir más vehículos que eh, generen un, un mayor problema. Eh, eso, no sé si quiere. hace algo parecido en el Ministerio sí, no sé si... de Transporte. Ah. Diputado Fran Zaborban. Sí. Eh, ministro, se me queda una última pregunta. Nosotros hemos estado hablando harto en el, con el gobierno respecto a los temas de seguridad alimentaria. Tenemos un problema grave eh, luego de la pandemia, ¿cierto? El alza de los costos ha sido eh, tremenda y, y tenemos un, vamos a tener un problema el próximo año, seguramente por eh, el alza de los insumos. Eh, sobre todo que son importados. Básicamente todos los insumos agrícolas que se utilizan para la producción son, son importados y por lo tanto el alza del dólar, la, la escasez ha hecho que han aumentado muchísimo. Pero uno de los elementos que más, eh, más eh, implican un costo de un agricultor es justamente el energético. El 40% de la producción de un agricultor triguero o de maíz eh, o de rap. Eh, es, eh, es justamente algún tipo de, de energía, puede ser eléctrica, puede ser petróleo, puede ser eh, otro, otro tipo de combustible, pero eh, la pregunta es si van a, considerar, van a considerar justamente algún tipo de ayuda para poder ir mejorando esto, porque si bien el INDAP lo ha hecho muy tímidamente eh, a través de paneles solares para, para básicamente poder tener bombas de agua, para pequeñas parcelas, eh, sería interesante que los productores pudieran tener una ayuda más directa porque, primero, porque obviamente hay un hay un ahorro, pero también porque van limpiando su propia matriz productiva y dándole una trazabilidad más limpia a la producción de alimentos. Entonces, la pregunta es si está pensado de alguna manera y, y si hay posibilidades de involucrarse más con el Ministerio de Agricultura. <laughs> Ministro. Podemos volver a la, bueno, a la presentación, o si quieres, se la señalo en el capítulo 1, programa 03. Se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, la quinta línea. Eh, aquí tenemos el, el convenio de transferencias para fomento de energías re, eh, renovables no, convencio, no convencionales en riego. Eh, efectivamente, eh, la agricultura digamos, está desarrollando. Eh, proyectos de RNC eh, inferiores a los 500 mega y nosotros tenemos eh, este programa de fomento que también es un programa eh, también es un programa de fomento que tiene buena evaluación y que hemos y que hemos utilizado antes eh, y esa es digamos la línea presupuestaria nosotros ejecutamos esto siempre en coordinación con agricultura lo mismo que lo mismo que ocurre con nuestros programas de apoyo a, lo, a los leñeros también digamos donde 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 efectivamente trabajamos en coordinación con, con el ministerio eh, de agricultura Don Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, o sea, está enfocada al riesgo para agricultores, digamos, específicamente. Ahora, eso no deja, digamos, de. Eh, nos deja de lado también todas las conversaciones que tenemos con, con los distintos ministerios, en este caso agricultura, para precisamente fomentar las energías renovables en todo lo relacionado con el ámbito de la, de la agricultura. Eh, hemos, hace poquito, de hecho, hicimos un seminario con. Eh, con personal público, digamos, de Agricultura y el Ministerio de Energía, para precisamente conversar sobre la vinculación de las energías renovables y la seguridad alimentaria. Eh, yo quería complementar una, unas cositas de lo, de lo anterior, eh, también para, para comentarles que no se nos ha olvidado el compromiso que hicimos con, con la subcomisión y comentarles un poco eso. Eh, comprometimos enviar la agenda de energía, que eso lo tenemos. Comprometimos también información sobre eh, la generación de los sistemas aislados y medianos, específicamente el tema de Melinca, Guayteca. Y que ahí, bueno, yo la semana pasada estuve con el alcalde, eh, vino acá a Santiago, o sea, ahí estamos en Valparaíso, fue a Santiago, yo estaba en Santiago, eh, y conversamos precisamente sobre ese sistema, porque se aprobó un subsidio de emergencia para ese sistema, y ahora estamos precisamente discutiendo el tema del subsidio, digamos, eh, general. Entonces también tenemos esa información, pero estábamos cotejando todavía algunas cosas con el alcalde que no, nos juntamos la semana pasada. También eh, la lista de beneficiarios del programa de las escuelas, que eso también lo pidieron. Nosotros lo tenemos, pero no hemos, eh, como el ministro... No, no, no. Lo que pasa es que escuelas rurales de esos sectores y escuelas urbanos y rurales, digamos, de todo Chile. No hemos enviado el listado, tenemos el listado, pero como ahora recién vamos a enviar el listado a la Contraloría y la Contraloría tiene que tomarlo de razón, por eso no hemos enviado, digamos, el listado como oficial. Ahora, si gustan podemos enviar el listado previo, pero entendiendo que todavía tiene que ser, digamos, visado por eh, por Contraloría. El detalle del programa Casa Solar en la región de O'Higgins, eso. Efectivamente lo tenemos, hablamos con el GORI, tenemos toda la documentación que cuando lo conversamos en ese momento era básicamente para que eh, también se pudiera tomar esta experiencia en otras regiones y eventualmente replicar, ¿cierto? Estos es buenos... Sí sí de, porque el programa casa solar en O'Higgins específicamente era para adultos mayores un presupuesto de cerca de mil millones de pesos para hacer instalaciones fotovoltaicas en casas de adultos mayores y así eh, estos adultos mayores tuvieran eh, un descuento en sus cuentas de electricidad y quedamos de compartir esta información eh, también la tenemos hablamos con el Gore y nos dijo que no había problema y la idea sería digamos replicarlo también nos pidieron información relacionado con la con la SECHEN eh, que la estuvimos preparando pero bueno nuestro director ejecutivo acaba de llegar hace muy poquito un viaje eh, en Viena que estuvo en la convención anual eh, relacionado con los temas nucleares en donde también la ministra subrogante en este caso subsecretaria de relaciones exteriores lo acompañó y bueno y ahí tiene pendiente, ¿cierto? Eh, traspasarnos también toda esa información. Lo interesante también que fue eh, esta convención, eh, en donde también Chile pudo mostrar lo que se está haciendo en términos de energía, de energía nuclear. Así que podemos complementarlo, ¿cierto?, con esta información que el director nos va a pasar de, de Viena. Y efectivamente habíamos eh, tal como dice el presidente, habíamos comprometido una presentación de la oferta programática del ministerio previo cierto al tema presupuestario. Pero bueno, eh, eh, nuestra comisión fue el 31 de agosto, eh, el 6 de septiembre hubo un cambio de ministro. Eh, el ministro, además, la semana pasada estuvo en un importante viaje en Pittsburgh, eh, relacionado, por supuesto, y mostrando lo que a Chile ha hecho en estos temas de energía. Además, tuvimos la semana del 18. No. <laughs> por lo tanto, eh, no tuvimos tiempo, digamos, de hacer esta, esta, esta reunión en donde, por supuesto, el ministro también tiene que tener el tiempo para mostrarle, cierto, a todos cuáles son las prioridades del, del ministerio. Eso con tanto a los, a los compromisos, pero no se preocupen que los tenemos, cierto, eh, los tenemos muy recordados y, y cuando tengamos ya toda la información, por supuesto, que se las haremos llegar. Gracias. Yo voy a aprovechar de hacer algunas consultas, soy integrante de la comisión. Le doy la palabra. Muchas gracias. Oye, no, sí, efectivamente yo, nosotros teníamos registro de los compromisos. ¿eh? El, el más relevante era el tema del proyecto de ley, el listado de los establecimientos, que yo lo enviaría ¿eh? antes de la toma de razón de Contraloría, porque eso a lo mejor po podría permitir... No sé, ya ingresó a la toma de razón de Contraloría. Ah, ya. No, no, no podemos influir, pero por lo menos conocer. Eh, y lo otro que, que, que teníamos muchas ganas y que no pudimos porque la verdad es que se nos vino el tiempo encima entre la, entre la, el trabajo de la ejecución presupuestaria y la discusión de la ley fue un corto tiempo y además con cambio ministerial, por lo tanto se hizo un poquito más difícil, pero un tema que queremos desarrollar no solamente con el Ministerio de Energía, sino con los otros ministerios que están bajo esta quinta subcomisión. Yo me voy a ir por capítulo y programa. Eh, un poco para ver qué es lo que tenemos. Capítulo 1, programa 01, la verdad que yo no tengo problema. Es un tema bastante eh, normal, ¿no? No hay, no hay ninguna ciencia, como decía un amigo. Eh, el capítulo 1, el 03, tampoco, excepto que está clara la disminución, que, que aparece como dato porcentual, pero que está explicada por el traspaso eventualmente al programa 06. Eh, en el capítulo 01, el programa 04, ahí tengo un, una, una pequeña Luz naranja, ¿no? Eh, del programa de energización rural y social, ahí hay una disminución y quiero saber ahí qué, qué implica, digamos, en términos eh, globales esta reducción en, el, en la aplicación del programa de energización rural y social. ¿no? no lo tengo claro, no sé si estos 2.90 complementan por el otro lado el programa 06 o simplemente si una reducción del programa y se va achicando, etcétera. Eso, poder tenerlo claro en el capítulo 1, programa 04. Eh, en el 105 eh, eh, me interesa ver bien el 105 eh, ver bien en lo que crece, pero eso eso lo tengo que tengo que estudiarlo también un poquito más. Yo más que preguntárselo, ver qué es lo que crece este programa de acción de eficiencia energética, en qué es lo que va a crecer en términos prácticos, ministro qué es lo que significa ese 8,7% más, qué vamos a hacer más con esos recursos. Eh, el, el de eficiencia energética, eh, además, encuentro muy bajo la... Ah, no, quisiera saber qué es lo que pasa con gastos, producción, operación, agencia chilena de eficiencia energética, que ahí está el grueso. Y bueno, los gastos administrativos que los debe tener. ¿En qué consiste eso? ¿Ah? Principalmente, ¿de qué se trata en los gastos de producción, operación, agencia chilena de eficiencia energética? ¿Qué es lo que se va a dedicar esos recursos? Eh, tengo dos consultas adicionales. Una de las que planteaba, muy parecida a la que planteaba Frank, en términos qué pasa con la producción de pele, hay algún esfuerzo ahí. Hemos hecho un cambio de calefacción en todas las regiones, también en la región del Maule hay un fuerte impulso. Y tuvimos problemas, ustedes los conocen, problemas gruesos en, en, en el suministro del, de la materia prima. Eh, y, y obviamente que si no tenemos solución en ese sentido, lo que vamos a tener es un retroceso. Hay mucha gente que ya está volviendo a, a, a instalar eventualmente calefacción de, de leña. Y por lo tanto, si no damos una respuesta eficiente, en un esfuerzo tremendo, los recursos que se han colocado ahí para cambiar a, a, a calefacción a, a pellet han sido enormes, enormes, enorme enormes. Enorme. Lo peor que podemos hacer es tener. Eh, problemas en el suministro y para ahí yo creo que hay que hacer esfuerzo en términos de poder fomentar una solución en esa materia eh, la transición energética justa yo creo que hay que revisarla obviamente con más detalle en eso Fran de estar de acuerdo es un programa obviamente que junta recursos de hartos lados y obviamente es donde está el grueso del esfuerzo y ahí sin duda lo más probable es que los parlamentarios de la comisión lo quieran mirar con más detalle ¿no? Eh, la Comisión Nacional de Energía, yo no tengo mayor inconveniente, un programa, el programa se mantiene más o menos igual, los recursos son básicamente los mismos. Eh, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, eh, yo, yo diría que hay más bien preguntas de conocimiento de, de qué es lo que están haciendo, porque efectivamente cuando uno habla de energía nuclear se eh, visualiza otra cosa y no todos los aspectos que eventualmente están considerando, yo creo que es bueno que se conozcan. ¿Ah? Eh, Claro, eh, eh, tuve, tuve la oportunidad de, de estar en, Rum en Bucarest en, hace tiempo atrás y, y conocimos ex experiencias que se están haciendo en términos de energía. Tienen una Central un trabajo científico ahí con el tema láser, ni hablar, uff, increíble todo lo que han instalado ahí y tienen un, muy desarrollado el trabajo con científicos por el tema de energía nuclear en todas las variables las cuales que se pueden ocupar, que no solamente para prender la luz, ¿no? Eh, y eso yo creo que es bueno ponerlo en valor. Ah, eh, eh, pero en general yo no tengo mayor inconveniente, más allá de que poder explicar los crecimientos que además están explicados acá, en los proyectos que eventualmente tienen que desarrollar y la, SEC, la verdad es que se mantiene sustancialmente igual y no hay problema. Entonces, eh, eso, ministro, no sé si fui muy rápido y, y vuelvo atrás, pero son en esas áreas, voy a recapitular, en el programa 04. Qué pasa con esa disminución en energización rural y social, eh, el plan de acción de eficiencia energética, en qué es lo que crece objetivamente, qué, qué impacto tiene para la ciudadanía, qué, qué temas concretos vamos a ver, y el de transición energética justa, la verdad que vamos a tener que pegarle un poquito más, un poquito más de detalle para poder eh, trabajarlo, poder eh, dimensionar esta, este programa que nace y que obviamente tiene una fuerte inyección de recursos. Eso. Gracias, okay. señor presidente. Eh, respecto de la eh, energización rural y social, eso también será el programa 6. Entonces, eh, lo van a poder ver, digamos, con, con, con mayor atención cuando hagan doble clic en, el, en, el, en ese programa. Eh, Tiene una pregunta, porque lo noté que esa voy a hacer la respuesta. ¿Y por qué saco esos otros 90 si mantengo el programa, de, mantengo la misma iniciativa, el mismo ítem, lo mantengo en ese programa? Porque eh, la idea ¿Por es. Si me lo llevo, me lo llevo todo, digamos, para ejecutarlo, ¿no? Pero ¿por qué saco esos 2.90? Esa es la pregunta. ¿Y cómo no? Los no, 2.90 y no... no, no que... Lo que pasa es que... Volvamos ahí de nuevo. Yo entiendo la, la respuesta. Me llevo esos 290 millones de pesos, los llevo a, al programa 06, ¿no es cierto? Y yo me pregunto por qué no me llevo los 1.141. Todo el programa. ¿Por qué esos 2.90? ¿Qué se explica que me llevo yo esa parte ese ese porcentaje para allá. ¿Por qué no me lo llevo todo? ¿Por qué no me llevo nada y dejo todo ahí? Si es que se va a ocupar en la misma tipo de iniciativa. Claro, bueno. No sí, sé eh, si ¿no? sí, 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 sí. La DIPRES también hace sus análisis de escenario y eh, claro. Efectivamente, este programa, lo que tenemos acá en las láminas es un resumen, ¿no? Pero este programa, además de hacer, por ejemplo, el Fondo de Acceso a la Energía y además de hacer escuelas rurales, también hace algunos proyectos de autoconsumo. Eh, los proyectos de autoconsumo hay muchos que se financian a través de FNDR, algunos se financian a través de los GORE, etcétera. Pero el Ministerio también eventualmente puede financiar algunos proyectos de autoconsumo. Autoconsumo son los proyectos que no están conectados a la red y que eh, se necesita, por ejemplo, poner una pequeña planta para abastecer un lugar generalmente rural que queda aislado o alejado. Por lo tanto, este tipo de iniciativas se trasladan, por ejemplo, al programa 06, que tiene que ver con precisamente la transición energética justa, porque muchas de estas localidades hoy día funcionan con diésel, y la transición energética justa apuesta a que vayamos paulatinamente dejando los combustibles fósiles y vayamos avanzando en energías renovables. Entonces, este tipo de iniciativas... Eh, avanzan también hacia, hacia allá. Eh, por supuesto eh, que después. Pero, subsecretario, ahí. Eso no Yo lo entiendo. Pero como la, como tenemos cuantificado, le tenemos asignado un número, tenemos identificado qué se va para allá, ¿no? Por efecto práctico. Y eso me gustaría poder saber qué es lo que se va para allá, si es una parte de un capítulo en particular de ese ítem, y qué es lo que se da. Porque si yo lo calculo que se dan 290 millones de pesos para allá, tengo que saber qué es lo que voy trasladando, ¿no? No sé si me explico. ¿O qué es lo que pretendo ejecutar en el otro programa, en el programa 06, con cargo ese, a ese monto? Eh, principalmente iniciativas de autoconsumo, o sea, constru construcción de infraestructura de autoconsumo, eh, energías renovables en, en localidades aisladas, por ejemplo. Sí y no. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que, por ejemplo, acá queda el Fondo de Acceso a la Energía. El Fondo de Acceso a la Energía es un concurso que se realiza en donde la idea es fomentar las energías renovables y en donde perfectamente podría postular eventualmente una, no sé, por decir alguna junta de vecinos de alguna localidad aislada para precisamente poner sistemas fotovoltaicos en etcétera. O sea, eh, los temas energéticos muchas veces se traspapelan, digamos, algunas cosas eh, a pesar de estar separados en los, en los programas. Entonces, eventualmente alguien, a través del Fondo de Acceso a la Energía, eh, pudi pudiese eventualmente buscar eh, algún proyecto similar a los que tenemos en el P06.

que es 1.062, el fondo de leña más seca centro de biomasa, 637, y el fondo de leña más seca, sello calidad de la leña 270. La suma de esos son como 1.600 millones. Tradicionalmente está, esto era cerca de 700 millones, y esto es parte del acuerdo que tuvimos para sacar la ley, la ley de biocombustible. Sí, en el programa número 5, capítulo 1, dice Plan de Eficiencia Energética, Sector Transversal, después dice Eje de Programa de Gobierno Feminista, dice. ¿Qué es lo que es lo que el Plan de Eficiencia Energética Feminista? No sé cómo, no me imagino, soy poco creativo, Yo explíqueme un poco qué es lo que van a hacer con eso. Eh, nosotros... Parte de los compromisos que tenemos, eh, o sea, estos esto, esto son sectores muy masculinizados, es generar, digamos, estos son programas de educación, digamos, educación parvularia y eh, educación eh, escolar. Y lo que buscamos es, es digamos, fomentar también la participación eh, de mujeres en este tipo de cosas. Y tenemos casos de éxito. De hecho, nuestro caso más famoso es de, de, eh, una, una, una leñera en la región del Ñuble, si no me equivoco del Maule, una leñera de la región del Maule que efectivamente la incorporamos eh, eh, a través de nuestro, de nuestro programa, que son programas de educación Pero en educación no se me llama la atención que diga educación sostenible, educación parvularia ¿qué le pueden enseñar a un niño a, en el plan de eficiencia energética feminista? entonces eso es lo que no entiendo si sí. o sea, estoy... lo puede llevar a, un... a poner una nosotros eh, hace hartos años venimos trabajando el tema de género y derechos humanos en el Ministerio de Energía. De hecho, este año. Eh, este año creamos la Oficina de Género y Derecho Humano del Ministerio de Energía y que tiene como principal, digamos, objetivo, tal como decía el ministro, poder eh, desmasculinizar ¿cierto? el sector energía. O sea, que más mujeres entren al sector energía. Y ahí nosotros tenemos varias, digamos, fases. Uno, por un lado, es concientizar en las empresas para que más mujeres puedan llegar, por ejemplo, a puestos directivos. En otro lado, tenemos, por ejemplo, que más mujeres puedan trabajar en el ámbito energético. Y todo eso tiene que ver con que, por ejemplo, si es que necesitamos profesionales relacionados con el tema energético, necesitan una, digamos, una educación que promueva que las mujeres, por ejemplo, estudien ciencias, estudien matemáticas, entre otras cosas. Y por lo tanto, estos programas relacionados con educación, desde la educación parvularia hasta la educación media, lo que hacen es mostrar el mundo de la energía como un mundo en el que hombres y mujeres pueden participar y así fomentar eh, que las mujeres que es el número más bajo que tenemos en, en el área, se interesen por la ciencia, se interesen por la energía y puedan después, en el futuro, estamos hablando, estos son planes a largo plazo, 15, 20 años, puedan acceder, cierto, al mundo de la energía, ya sea como profesionales o puestos directivos, entre otras cosas. Básicamente, esa es como parte del, del plan de género del Ministerio de Energía. Yo me hago la idea que como, como que del Ministerio van a los... A los Párvulos a, la, a los cursos de párvulos, ¿no? Y a lo mejor hacen un taller, una muestra, una presentación, obviamente eh, eh, especial, digamos, para los, para los niños para introducirlo en el tema de la energía y obviamente la incorporación de la mujer eventualmente a esta área. ¿Es eso? No es que se incorpore un plan, una malla curricular y, y lo hagan, ¿no? Sino que ustedes van desde la ceremis de de energía de todo el país y van, qué sé yo, a una escuela, a un, un, un párvulo y hacen este taller, una muestra, algunos pueden ser, qué sé yo, con, con títeres, con cualquier elemento que pueda ten, mantener la, la atención de los niños. Eso es, más o menos. Sí, además, de hecho, eh, bueno, si revisan nuestras redes sociales, hace poquito se hizo una actividad, por ejemplo, en la región de los ríos, en donde se les entregó a niños y niñas eh, unos libritos interactivos sobre qué es la energía. En donde se les explica, básicamente, qué es la energía hídrica, qué es la energía solar, de una manera, por supuesto, muy didáctica para eh, niños y niñas en sus etapas tempranas escolares. Y... Y esto también lo hacemos, como les comentaba, con el afán de que cada vez más niñas y niños se interesen por el mundo de la energía y podamos, cierto, equiparar la cancha en términos de, de cantidad de mujeres que participan en el mundo de la energía. Yo, yo tengo una, un, una, una opinión estratégica, pero ahí te la voy a comentar, Frank, pero que te va a quedar absolutamente razonable. Pero no, de, de ahí te la comento a ver si... Y, y ok... Eh... Yeah. el tema Pellet, eh, ministro, ¿cómo lo...? ¿Qué se va a estimular, digamos, la instalación, eh, el estudio de nuevos, eh, a lo mejor, eh, recursos que se puedan utilizar en, en, en Pellet o fomentar la instalación de más industria, su capacidad de ampliar su cobertura, tecnología? ¿Cómo enfrentamos lo que es un obvio objetivo? Que es la falta del producto digamos. Estos son todos fondos concursables. Lo que hacen es aumentar la oferta eh, nacional de leña seca y de pellet. digamos. O sea, a eso están dirigidos. Eh, respecto de, eh, digamos. Eh, del insumo importado tenemos otras herramientas, pero esas no vienen por la línea del gasto. Esas están en la, en, la, en la ley de biocombustible y son más bien herramientas regulatorias que nos permiten distribuir cantidades, si exceden en una región, traerlas para digamos, llevarlas a otra región. O sea, regular el mercado de una manera un poco más eh, ordenada que lo que fue este invierno. Una, una consulta a propósito del, del problema que tuvimos. U Hubo, entiendo, esfuerzos del Ministerio, yo lo vi en las noticias para poder avanzar en una solución. ¿Hubo algún hecho concreto, alguna situación virtuosa que uno pudiera destacar este año en términos de poder decir, saben que aquí destinamos tales recursos y se instaló una empresa y está produciendo, no sé, en, en Puerto Montt, por decir algo? O, ¿O todo está para el próximo año y por lo tanto tenemos que prepararnos para pasar a lo mejor un nuevo invierno de nuevo con alguna complicación? ¿Cómo ven eso? El, el, o sea, el, el, el suministro de Pellet también tiene que ver con digamos la demanda internacional y el invierno pasado lo, fue una también una circunstancia bien única que las plantas de plywood norteamericanas eh, de alguna manera por los cortes en la cadena de suministro demandaron eh, ese acerrín y no fue posible eh, generar mayor producción pero no vemos que eso digamos te, eh, tenga que repetirse este invierno Diputado, ¿alguna otra consulta? Eh, bueno, quedamos encerrados, en, obviamente, en tomar alguna decisión. Yo lo conversé con el senador Sandoval en términos de poder liberar algunas partidas hoy día que nos generan mayor inconveniente. De hecho, las revisamos. No sé si estás de acuerdo. Esperamos que... ¿Podemos votar dos? No, no podemos votar dos. Te Tenemos que esperar a, a que vengan. Eh, y la idea es poder liberar algunas de las partidas que la verdad que no tienen ninguna ciencia no tiene sentido de gastarnos y concentrarnos a lo mejor en la en, en esta etapa en, en discutir preguntar y consultar sobre aquellas sobre las que tengamos dudas y obviamente dejar la votación para la, la próxima sesión a lo mejor podemos se puede suspender por unos minutos sí les parece suspendemos la sesión 10 minutos hacemos un break, aprovechamos Frank te parece mientras llegan los, los senadores. Suspendemos por diez minutos. Gracias. Integrantes de la comisión en el capítulo 1, programa 01, capítulo 0,1, programa 03, capítulo 1, programa 04, que lo habíamos colocado como duda, 290 millones menos, que lo explicaron absolutamente claro en qué es lo que se destina eso. El. Capítulo 01, programa 05, el incremento de 8,7% que tiene que ver sustancialmente con los compromisos que generó la nueva ley sobre la leña y su fomento y, y viene muy cargado en el fomento de la leña más seca. ¿Ah? Eso explica eso, ese incremento del 8,7%. Eh, yo dejaría pendiente para pa poder revisar con mayor profundidad y hacer las consultas, la votación respectiva en la próxima sesión. Nos damos el espacio al principio del capítulo. 01, programa 06. Eh, en la Comisión Nacional de Energía no tenemos prácticamente ninguna variación, no hay cambios ahí sustanciales, yo también lo votaría. En la Comisión Chilena de Energía Nuclear yo no tengo ninguna duda, pero si ustedes manifiestan alguna preocupación, están explicados los, los, los proyectos atrás claramente cuáles son los que in, implican el crecimiento 14,7. A mí me gustaría escuchar más que lo que hace la Comisión. Eh, chilena de energía que hace muchas cosas distintas y lo dijimos delante de las que uno cree sería más bien una, una conversación más del, del, del aprendizaje que de la discusión presupuestaria y la superintendencia de electricidad combustible con cero aeración no tiene, no tiene ningún rango. ¿Les parece que procedamos a esa votación? ¿Vamos por capítulo o lo hacemos el paquete? Sí. ¿El paquete completo? Quedaría solo pendiente en consecuencia el programa 06 El, el 06 solamente sí. el 06 Tomo la votación señor Presidente por favor. Diputado Sauerbom, ¿cómo vota? A favor. A favor. Senador Sandoval, ¿cómo vota? A favor, señor presidente. Señor pre presidente, ¿cómo vota? A favor. consecuencia, los el capítulo primero, programas 01, 03, 04, 05, el capítulo 2, programa 01, el capítulo 3, quedan aprobados por tres votos. A favor y ninguno en contra. Queda pendiente para una próxima sesión. Consecuencia, el programa. El programa 06. 06. Vamos a terminar ahora porque yo creo, que, yo creo que quieren leer y estudiar un poquito más el programa para poder hacer las consultas. Tuvimos un primer approach y obviamente nos damos al inicio de la próxima sesión el tiempo necesario para que hagan las consultas y poder resolver este, este programa. ¿Les parece? No, no, será dentro de la próxima, de la misma situación que estaba planificada en el, en el WhatsApp que tenemos grupal, así que nos haremos un espacio al principio. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.